¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí disfrutando de la tecnología que nos ofrecen aquí en este programa. Vea usted, este se llama Dándole su maíz a las palomas. Bonito juego, ¿no? ¿Cómo están, amigos? Pues como cada 8 días, como cada semana, hoy les tengo una buena noticia. Resulta que el crudo Van Rankin se recupera. Luego de 6 jornadas a la baja, la mezcla mexicana rompió su racha negativa al ganar 22 centavos por dólar, así de que sube el barril. Hey, Doris, no estés platicando en lo que yo estoy dando mis notas, ¿sí, Doris? Este güey. Amigos, hago de su conocimiento que la señora María Victoria planea cantar al lado de Araceli Arámbula, alias La Chule, en una obra que se llama Perfume de Gardenias, así como en el disco de Araceli tiene planeado sacar en breve. A ver, chavo, ven. Ven para acá. ¿Por qué estás distrayendo? ¿Por qué estás distrayendo en lo que está dando la sección? No estoy hablando. ¿Quién te despeinó? Allá atrás. Para. Es que van ustedes, a ver. Ven. ¿Cómo se le llama tu peinado, chavo? ¿Es Gran Gala? El de guapiar. Miren ustedes qué chulo está mi brother. ¿Me dejas dar mi sección? Vete a aplastar, por favor, y mantente callado, chavo. Bueno, y para finalizar mi participación, que tanto piden ustedes a través de la Twitter, del mail, y del caralibro, y de todas sus llamadas telefónicas, bueno, pues ahora les voy a comentar que ahora el argentino que nos está... Ricardo Antonio Lavolpe podría terminar su lazo de trabajo con la Federación de Fútbol de Costa Rica para dirigir ahora a los Estudiantes. Para. Ustedes, él está completamente loco, ya se le va el avión, y bueno, pues esperemos que los Estudiantes lo piensen bien y no se lleven a este chavo. Yo me quiero retirar con la tecnología de los, tragando pollos, y bueno, parece que el de este muchacho, ¿cómo se llama el de audio? ¿El grandote? Creo que nos tiene una sorpresa. A ver, suéltala, muchacho. Cuidadito. Cuidadito, cuidadito, ándate a cagar. Amigos, yo los veo la próxima semana, pásenla bien. Y bueno, pues regresamos allá a la mesa con José Ramón y compañía. Hasta pronto, un pomito de tequila para todos. Pero no les des tequila, luego por eso le hacen ruido, señor. Es adulterado. Están chupando y por eso hacen ruido. Eso es lo que sucede. Gracias, reporteronte.